Estamos aquí gracias a ustedes, a la confianza que han tenido con nosotros, al apoyo que hemos recibido, a que hemos cumplido también con lo que nos han pedido y que lo que ahorita comentábamos en esta mesa de la esquina, donde los objetivos nuestros siempre han sido el servicio, la calidad y la innovación. Y eso es lo que nos ha mantenido y lo hemos estado trabajando todos los días, todos los momentos. A veces juntos de la mano, a veces cada quien por su lado, pero el objetivo final ha sido el mismo sentido. La gente que está con nosotros, que somos entorno industrial, les tengo que agradecer el gran equipo que hemos hecho, con la confianza, con la honestidad y con la limpieza del trabajo. A nuestros clientes por darnos la oportunidad de colaborar con cada uno de ellos en lo que en sus proyectos y en sus objetivos. Hay veces que también hay desacuerdos, hay veces que las cosas no son como en cualquiera de los dos lados pudiéramos ser iguales, pero trabajando juntos hemos llegado a buen promedio de cosas, que aquí estamos. Y lo que sigue siempre va a ser algo nuevo, va a ser algo que sea productivo para nuestro cliente, porque esa es la intención, que sea un costo-beneficio saludable y con un beneficio para el país también, donde también hemos estado cumpliendo con todas las regulaciones, todas las leyes, todos los requisitos que nos ha marcado el gobierno. Hemos pagado nuestros impuestos, hemos contribuido a la riqueza del país, hemos contribuido al desarrollo y a la capacitación de nosotros mismos y de nuestros colaboradores, y nos sentimos muy bien. Hemos implementado sistemas administrativos que quizá nunca habíamos pensado que pudiéramos haberlo hecho, sin embargo, pues ahí están. Está jalando y tratamos de ser siempre muy eficientes para poder estar en la mejor posición para dar el mejor servicio. No puedo hacerlo. Si un cliente nos pide algo, no lo voy a hacer. Llámame después, eso no existe. Nosotros estamos con nuestro cliente y nuestra obligación, nuestra responsabilidad y nuestro gusto, porque es un gusto, es estar soportando al cliente, atendiéndolo y agradeciendo la oportunidad que nos dan para estar en sus proyectos. Básicamente es lo que nos da, lo que creo yo que nos ha dado, nos ha permitido estar donde estamos en esta fecha. Y finalmente, para ya no echar más rollo del asunto, les queremos agradecer que estén con nosotros compartiendo esto, y porque para nosotros es muy valioso estas felicitaciones, este agradecimiento, estos abrazos, porque de algún modo quiere decir que algo bueno hicimos en el camino. Muchas gracias. Buenas tardes a todos nuevamente. Nuestro eslogan creo que es lo que nos guía: soluciones para la industria del transporte. Y soluciones implica que nos gustan los problemas. Y nos gustan los problemas porque si no hay problemas, no hay soluciones. Y eso es lo que nos guía. Eso es lo que siempre buscamos. Siempre nos enamoramos con saber que alguien tiene un problema y entonces podemos participar de la solución de ese problema. ¿Y cómo participamos? ¿O cuál es nuestro camino que hemos buscado para participar? Uno, la solución siempre debe buscar, ante todo, como estamos en el mundo del transporte, seguridad vial. Es decir, buscamos que lo que encontremos como solución
aporte hacia la seguridad vial. Es decir, no van a encontrar ustedes un producto que nosotros les entreguemos que no sea consistente con eso. La segunda es que buscamos que haya seguridad para el usuario. Es decir, debe ser un producto que no tenga filos y aristas que lo vayan a dañar, que no al operarlo se pueda lastimar. Es decir, debe poder ayudarle a tener una mejor operación. Buscamos siempre que la solución le aporte valor al cliente. Es decir, debe poder ser beneficioso, servirle a su productividad, debe poder ayudarlo a tener una operación más eficiente. Y queremos ser amigables con el medio ambiente. Buscamos productos siempre que andamos en el camino, productos que tengan mayor durabilidad, que sean más fáciles de reparar, que sean menos consumidores de carbono, de tal forma de que el cliente y su usuario puedan tener un beneficio. Son los principios que nos guían, y sobre eso es el trabajo que llevamos con todos los que estamos dentro de la empresa para en la cadena, junto con nuestros proveedores y nuestros clientes, poder aportar algo a este país. Eso es lo que buscamos, tanto en nuestros productos, en los servicios que brindamos y en algunas ocasiones en los desarrollos que llegamos a hacer. Tenemos un área de ingeniería en la que hemos desarrollado algunos productos, algunos conceptos, algunos vehículos inclusive, que ayudan a esas ideologías. Llegar a 20 años, lo platicamos hace rato cuando empezamos, que el mismo escritorio, de un lado estaba Gerardo y del otro lado estaba yo, porque el cuarto de punto pues tenía producto, entonces pues nada más alcanzaba para un escritorio, para Lalo que estaba ahí también a la entrada en un pequeño escritorito, que a ver si compartía a veces con la niña que nos ayudaba a llevar los datos de contabilidad, y eso era todo. Y ahí estábamos en una casa lográndolo, empezamos a crecer, contratamos el de junto, contratamos bodegas externas y al final pudimos lograr movernos en una localización donde podemos tener productos para que los vean los clientes, para que los toquen, para que vean cómo funcionan, para que puedan presentarnos sus dudas sobre qué es lo que podemos hacer y cómo llegar a algo mejor. Queremos al menos otros 20 años y con la ayuda de nuestros proveedores, con la ayuda de nuestros clientes y con la ayuda de todos los que participan en la empresa, estamos seguros que aunque Gerardo y yo no estemos, lo vamos a lograr. Muchas gracias a todos ustedes por haber venido y por apoyarnos a seguir en esta ruta. Gracias.